El misterio y el terror ha acompañado a la humanidad prácticamente desde su inicio. El miedo a lo desconocido es quizás el mayor temor de los seres humanos. Fantasmas, tragedias, posesiones, brujas, nahuales, apariciones y espectros malignos forman parte de las criaturas que protagonizan nuestras más grandes pesadillas en México. Para nadie es secreto que nuestro país cuenta con una gran riqueza de aterradoras leyendas y relatos que circulan por todos los rincones de la República Mexicana. Historias de leyendas que en gran medida continúan vivas gracias a la tradición oral de los mexicanos. Así que buscando dar identidad y conservar cada una de estas criaturas, hoy te presentamos en Monstruos Mexicanos la leyenda de la niña con cabeza de muñeca. Considerado como uno de los relatos más oscuros del estado de Aguascalientes, la terrorífica leyenda de la niña con cabeza de muñeca aún se cuenta entre los habitantes de este estado del país. Incluso, hay quienes aseguran haberla visto en carne propia. Pero, ¿cuál es su historia? Cuenta la leyenda que hace muchos años un padre de familia que trabajaba arduamente en el aeropuerto de la ciudad de Aguascalientes tuvo que acudir a su trabajo para reparar algunos desperfectos de unos aviones. Aquel día, motivado por el sentimiento de que no pasaba mucho tiempo con su familia por estar trabajando, decidió llevar a su pequeña hija al trabajo. Se cuenta que el hombre arribó a su lugar de trabajo y dejó a su hija en un lugar seguro, mientras él reparaba una turbina por la cual le pagarían un dinero extra. Fue entonces cuando la pequeña se sintió atraída por el enorme aparato y decidió ir a ver qué hacía su papá, quien no se dio cuenta que estaba cerca, por lo que al terminar lo que estaba realizando, prendió la turbina para ver si funcionaba. Pero, según se dice, lo primero que vieron fue cómo le arrancó la cabeza a la niña, y a una muñeca con la que jugaba, la dejó sin cuerpo. Se dice que la cabeza de la menor nunca apareció, mientras que de su muñeca solo se encontraron partes del cuerpo. Cuenta la leyenda que con el paso del tiempo el aeropuerto se convirtió en el Parque Héroes Mexicanos, donde, desde su inauguración, los visitantes han reportado una serie de sucesos fuera de lo común, principalmente durante las noches, cuando es común escuchar el susurro de una niña que pregunta: ¿quieres jugar conmigo? Los valientes que se han aventurado a investigar aseguran que al ver de dónde viene dicha invitación, se han encontrado con la aterradora imagen de una niña con ropa ensangrentada, pero lo que más sorprende es que su cabeza es la de una muñeca. Algunos de los padres que han llevado a sus hijos a jugar a este parque por el día han declarado que sus hijos aseguran haber jugado con una niña que tiene cabeza de muñeca, ente que los adultos no pueden ver de día, solo por las noches. Aterrador, ¿no lo crees? ¿Conocías esta singular leyenda del estado de Aguascalientes? Te leemos en los comentarios.